i a la paraula en Mario Alguacil, que és el director d'àrea de govern obert i serveis generals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Mario, adelante. Gracias, Andreu. Gracias a la organización. Claro, intervenir el último ya sabéis qué riesgos tiene. Significa que tengo que sintonizar mi discurso con lo que ya habéis dicho y tiene su cosa, ¿no? Me gustaría hacer dos exposiciones a la vez. Una, la que tiene que ver con el momento precrisis o prealarma derivada de la pandemia, y luego la gestión de la crisis. ¿Y por qué lo digo? Porque todo y que la tecnología es objeto en estos momentos de debate como un factor o como una palanca para transformar las organizaciones, y en todo caso también tiene sus detractores en el sentido de que no todo es tecnología, sino que también hay que hablar de organización y de personas y de competencias digitales, no voy a correr el riesgo de olvidarla. Claro, este país se ha enfrentado a una crisis, ha tenido unos servicios de emergencia, pues ahí dándolo todo, ha tenido unas fuerzas de seguridad, ha tenido unos empleados dedicados a que las infraestructuras funcionen, que las telecomunicaciones funcionen, porque claro, ¿cómo ha funcionado todo esto? ¿Por arte de magia? Pues claro que ha habido una gente encargada de la tecnología que se ha encargado de que toda esta gente pueda teletrabajar. Por tanto, no tenía previsto hacer este discurso, pero lo tengo que hacer porque no lo habéis hecho vosotros. Así que hay que reconocerle a la gente del sector de las telecomunicaciones y de la tecnología la gran labor que han desarrollado para permitir que las organizaciones no paren. Y en ese sentido, hay detrás una cuestión que tiene que ver con cómo se gestionan esas tecnologías, ¿no? ¿Qué tipo de modelo de gestión se tiene en las instituciones y en las organizaciones públicas? En el caso de San Feliu, desde el 2003 estamos gestionando toda la capacidad de proceso, el puesto de trabajo, las telecomunicaciones y la reprogramación como servicio. Desde el 2003, es decir, para nosotros no compramos la tecnología como inversiones, la pagamos cada mes como un servicio. En la medida en que una organización tenga más madurez en la gestión de las TICs, este problema se le ha producido de una manera más profunda o menos. Porque en este viaje, los compañeros, las empresas que han trabajado con nosotros para solucionar el problema, han sido clave. Pues que alguien se piensa que de la noche a la mañana alguien moviliza 9.000 personas con trabajadores públicos. No, que no se lo crea nadie. La mayor parte de estos servicios están operados por privados en contratos de servicios, en fin. Y eso tiene que ponerse encima de la mesa. El grado de madurez de la arquitectura orientada a servicios, la mayor parte de las organizaciones tienen un modelo cliente-servidor. Claro, ¿cómo movilizas tú o cómo virtualizas un cliente-servidor? Si has pasado a una arquitectura orientada a servicios, donde claramente tienes una gestión de la información, el proceso de negocio y las capas de presentación o de relación con trabajadores, gobierno, ciudadanía, y tu capa de interoperabilidad, tendrás más madurez o no para abordar el problema que se nos planteaba, ¿no? Por otro lado, también hay que tener en cuenta la seguridad. Claro, en San Feliu, cuando he dicho que había 220 teletrabajando, la mitad con recursos propios. Han sido generosos y han dicho, oye, no me des ningún portátil que ya uso el mío. Pero ¿cómo colocas a esta gente en tu red y en tu entorno garantizando que no te pase nada? Pues esto no es trivial. Según el grado de madurez que tengas en la política de gestión de la seguridad, pues tendrás más o menos problemas y esto es duro, ¿no? O el concepto de interoperabilidad, que en este país hablamos de interoperabilidad desde hace 10 años, pero tenemos funcionarios interoperables. Todavía hay muchas infraestructuras de Estado que requieren que los trabajadores públicos salgan de una plataforma y entren en otra. ¿Y esto cómo se hace en un modelo de virtualización del puesto de trabajo? No es trivial, porque hay problemas ahí debajo. Por lo tanto, no me gustaría dar un mensaje de todo bonito y flow, ¿eh? Ha habido mucho sufrimiento y hay que ponerlo encima de la mesa, porque si no, no habremos aprendido. No me gustaría que el modelo de teletrabajo del futuro se basara en lo que hemos vivido, porque es erróneo totalmente. El teletrabajo tiene que ser la resultante de la combinación entre posibilidades, necesidades y objetivos de organización y realidad. Si no, nos habremos equivocado, porque hemos llevado a casa los problemas que teníamos en la organización. ¿Por qué la gente quiere hacer videoconferencias y reuniones a tope? Porque están solos, están sufriendo en casa con las dificultades que ya tenían, más las de la tecnología que le hemos servido en su casa. Necesito hablar con alguien que me muero. ¿Por qué las jornadas son tan largas? Porque la conciliación provoca que haya familias que trabajan por la mañana y otras por la tarde, porque a lo mejor solo tenían un PC y lo tenían que compartir. Y se pone a trabajar un funcionario público por la tarde, resuelve sus problemas, te bombardea, y los que están atentos las 24 horas, ¿qué tienen que hacer? Mirar, porque estamos en crisis. No nos podemos ir a dormir y a desayunar, permitidme. Estamos en crisis, joder. Que había momentos en los que esto iba de minutos. Así que, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque la situación era de crisis. ¿Quién ha resuelto esto mejor? Aquellos que, como bien ha dicho Sara, se anticiparon y montaron un organismo de gobernanza de la crisis.
Y lo más importante es que en esos organismos, quien ha metido las tecnologías ha tenido un valor añadido, porque de salida ha podido planificar estos despliegues, tanto la salida como la vuelta, porque la vuelta tiene tela. Fijaros, un ayuntamiento como el mío, que ya hacía los plenos por internet, la videoacta, el streaming y toda esta mandanga, ahora encima, si se plantea volver a trozos como han hecho en el Congreso o en el Parlamento, es un marrón, porque nosotros tenemos una gestión del pleno autorrealizada. ¿Os imagináis cómo podemos hacer una sesión de pleno autorrealizada con gente que está fuera y gente que está dentro? Esto no puede ser. O todo presencial o todo virtual. Pues me ha costado un mes. Mi alcalde eso lo ha entendido y ha puesto mano dura. Aquí el ayuntamiento no quiero a nadie. Porque es que es un... Pero claro, lo primero que tuvimos que hacer fue ser capaces de hacer lo mismo que hacíamos en modo presencial y elegir una plataforma que nos lo permitiera. Y el marrón de la plataforma y toda la película que ha habido con la seguridad de los que hemos elegido determinadas plataformas. Ha fomentado incluso por algunas instituciones de seguridad. Tiene narices la cosa, como si Microsoft y otros no hayan tenido agujeros de seguridad, o Intel, que la tienen los chips desde la noche de los tiempos. Pero no, había que fastidiar al que habíamos elegido, pues mira, que ya no podíamos cambiar. Yo me la he jugado. Y yo creo que me ha salido bien, con medidas de seguridad como tocaban. He elegido una plataforma que estaba amenazada. Pero de unido, como ha funcionado, como las demás, pues oye, tú, ha sido la decisión que hemos tomado. Y en ese sentido, hemos permitido que los órganos de gobierno hicieran pues sus juntas de portavoces, sus comisiones informativas, sus plenos, en fin. En definitiva, yo creo que esta gestión de la crisis nos ha permitido probar la madurez de nuestro camino. Pero hemos de pensar una cosa. Quien esté pensando en que la solución a este problema le va a dar la madurez suficiente para seguir con unas tecnologías maduras, se equivoca. Los servicios TIC del 2025, y pongo 2025 porque está ahí a la vuelta de la esquina y a mí me va a permitir jubilarme de este negocio, serán servicios operados y gestionados. No serán producción ni Napoleones salvando el mundo. No, señor. Las organizaciones públicas no van a tener capacidad ni competencia para manejar los desafíos que vienen encima. Y vienen de la tecnología, pero con la combinación de la falta de competencias y con organizaciones que no están realmente organizadas para funcionar de forma transversal. Lo siento. No es verdad que la mayoría de las organizaciones públicas tengan madurez de gestión transversal orientadas a procesos. Si decimos esto, nos engañamos. No es verdad. Hay muy pocas que lo están. Probablemente estamos hablando aquí una gente que bueno, pues estamos más cerca de ese modelo, pero aguas abajo hay auténticas miserias. Yo conozco compañeros de ayuntamientos que no han podido dejar el ayuntamiento, que han tenido que ir a trabajar. ¿Por qué tenían que firmar? Porque no tenían todos los procesos digitalizados. Luego vamos a hablar del tema soporte, ¿no? ¿Qué tipo de soporte tienen las organizaciones para este tipo de problemas? Venimos de una organización que tradicionalmente su cliente, ¿quién es? O el gobierno o los trabajadores. Pero es que ahora los ciudadanos que tramitan y se frustran por internet, hay que gestionar este servicio de atención. Y no solo ser alguien de atención ciudadana o alguien de TIC, que es un perfil intermedio. ¿Cuántas organizaciones tienen gestionado la atención al usuario de forma proactiva para ayudarle cuando tiene problemas de tramitación? Sí. Pues no están tan extendidos, permitidme. Bueno, yo lo que os diría es que este proceso nos ha permitido saber qué grado de madurez teníamos. Aquellos que están midiendo lo que ha ocurrido, que tienen paneles, yo tengo unos paneles, desgraciadamente la sesión no me lo va a permitir enseñar, pero paneles que me dicen todo lo que ha pasado a nivel de actividad, me va a permitir tomar decisiones de cara al futuro y de ver cómo modelizar ese teletrabajo, pero cuando toque de verdad, como toque, no fruto de la crisis que el calentamiento nos puede provocar. Como bien decíais, tomar decisiones inadecuadas. Bueno, no sé si estoy en hora o no, pero lo dejo aquí. Luego, si queréis, si hay alguna pregunta, aclaro los temas. Gracias.